amigos de la Ligera Lucha Libre, nos encontramos con el mismísimo Mr. Niebla. Señor, pues me imagino muy especial el estar, como lo dijo, arriba del ring, con la gente de su barrio. Creo que es es muy gratificante, estoy muy contento de que ya mucha gente de la infancia, ¿no?, que vi al día de ahora, que vio a jovencito venir a hacer sus primeros ejercicios deportivo, que estaba bien rústico, ¿no? Ahorita ya está ya bien sofisticado el deportivo, y creo que es muy... Pues estoy muy contento de regresar, o no regresar, sino presentarme aquí en mi barrio, presentarme a este deportivo que muchas de las veces vine a jugar fútbol, vine a nadar, vine a correr, o sea, muchas actividades que tuve en este deportivo de joven, y creo que es muy, muy gratificante el presentarme aquí en el deportivo favor. Señor, ya hay una trayectoria, ya hay un nombre de Mr. Niebla, pero indudablemente la gente sigue preguntando para dónde va la carrera de Mr. Niebla, cuando a veces ha sido un cuanto tanto intermitente, en que hay algunas presentaciones en las que no está y demás, y después llega con demasiada fuerza, pues, a todos los lugares a donde se presenta. Mira, ahorita hace rato me preguntaron que por qué me anunciaron en la Arena México, estuve en la Arena Puebla y no me presenté, porque ustedes ya lo vieron que andaba yo un poquito molesto de la cintura. Ahorita se me acabó las pastillas que me tomé y se me acabó se me acabó la dosis de las pastillas, y creo que pues ando lastimado un poquito de la cintura, y pues apenas estoy saliendo. Estuve de semana y media tengo una lesión ahorita en el coxis y me lastima mucho la cintura. Pero pues aquí estamos otra vez, ¿no? Creo que a lo mejor mucha gente, hay muchos rumores, hay muchas cosas, ¿no?, que volvió otra vez a las andadas, pero no, son lesiones que pues ya son arraigadas, ¿no? Y sobre todo quizás los rumores, porque usted se ha abierto, ¿no?, de esa forma, y también lo ha declarado, no, pues, nunca lo ha ocultado. ¿Para qué tapar el ojo con un dedo, ¿no? Digo, sí, el ojo con un dedo, creo que la gente sabe, no hay que engañarla, se da cuenta, ¿no? Y creo que pues esa es una de las cosas de que tengo que abrirme totalmente, que así hacia la gente, ya que la gente ya no se engaña tan fácilmente, ¿no? Sobre esta misma cuestión, Mr. Niebla lo ha comentado, ¿no? Ya son muchísimos años arriba del cuadrilátero, comienza ya la lucha libre también a cobrar factura, ¿no? Ya no es ese jovencito a cobrar factura, exactamente. Ahora realmente pues me tengo que cuidar mi peso, que realmente eso es lo que ahorita me preocupa. Tengo ya 110, 112 kilos, pero pues vamos a estar cuidándonos, porque realmente ya con un peso mayor pues estoy más propenso a no poderme obviamente curar de una lesión. A pesar de lesiones y demás, ¿podemos entonces con esto decir que Mr. Niebla sigue dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? Claro, se va a seguir presentando. Estoy en pie de guerra ahí en el Consejo. Así es. Rivalidades van y vienen, y Mr. Niebla comienza a hacerse una de las máscaras más importantes dentro de la empresa. Sí, la más escandalosa, pinche máscara. por pinche escandaloso que están haciendo, pero a pesar de mis escándalos, a pesar de mis bajas y mis altas, ahí está el personaje. Preguntarle también sobre este cobro de factura. ¿Ha pensado Mr. Niebla también ya en el retiro, si no a corto, a mediano plazo? Mira, creo que el retiro para mí eso es muy, muy adelante, ¿no? Aquí el único que tiene Mr. Niebla es un descuido físico, ya que pues tengo que bajar de peso. Me siento todavía muy fuerte, pero obviamente mi cuerpo ya está muy lastimado. Siempre me he entregado al 100 siempre en cada presentación. Ahorita viene lastimado y así me presenté aquí en el pabellón. Esas son cosas de gimnasio y cuidar mi peso para poder seguir adelante en esto, lo que es difícil de la lucha libre. Muchísimas gracias. A ustedes.